A mis espaldas, Lavanda Salón de Té, y yo les voy a preparar una sémola con leche, con avellanas y lavanda. En esta receta haremos una variación de este postre tradicional, infusionando con vainilla, zeste de naranja, canela y lavanda, para finalmente presentarla de una forma diferente, porcionándola y dorándola con canela en polvo y azúcar flor, acompañada de una rica salsa de frutillas. Lo primero que haremos será calentar 1,5 litros de leche en una olla. Mientras esperamos que hierva, continuamos con nuestra preparación. Y vamos a agregar algunos productos que van a infusionar y van a dar sabor a nuestra leche. La primera va a ser vainilla. La vainilla tiene la particularidad de ser muy aromática, pero si nosotros agregamos esta vaina directa a la leche, no vamos a tener tanto sabor. Voy a cortar aquí. Y después lo que debo hacer es abrirla para poder sacar completamente todo el interior. Y eso es muy aromático. Y eso nosotros lo vamos a agregar a nuestra leche. Continuamos con nuestra preparación agregando canela en rama. Luego daremos sabor con cáscaras de naranja a las que retiramos su parte blanca y cortamos finamente. También agregamos flores de lavanda para dar un toque especial. Luego agregamos azúcar blanca. También podemos usar endulzantes líquidos, nunca en polvo, ya que estos producirán un sabor amargo. A continuación, agregamos avellanas chilenas y cranberries. Una vez sirviendo la leche, retiramos la canela y las flores de lavanda. Aquí tenemos la sémola y en forma de lluvia vamos a agregar. Si nosotros agregamos de golpe la sémola, lamentablemente vamos a tener grumos y va a ser desagradable a la hora de comerlo. Es importante ir revolviendo constantemente. Acá se empieza a espesar. Voy a preparar mi budinera. La vamos a disponer acá y le vamos a cubrir con papel aluminio. Esa es la consistencia que debe quedar la sémola con leche, bastante firme, porque después esto cuando se enfríe se va a compactar y así yo después la voy a poder cortar. Una vez lograda la consistencia necesaria de la sémola, la vertemos sobre la fuente y la esparcimos para cubrirla completamente. A continuación, la llevamos a refrigerar y mientras esperamos que se enfríe, prepararemos una salsa a base de azúcar rubia, frutillas, urtillas en almíbar y vino blanco. Una vez fría nuestra sémola, la desmoldamos y retiramos todo el papel aluminio. La cortamos en porciones, ya que la presentaremos de un modo diferente. Luego mezclamos en un bol canela en polvo y azúcar flor. Posteriormente, untamos las porciones de sémola en la mezcla y las llevamos a la sartén con aceite de maravilla caliente para dorarlas. Finalmente, montamos nuestro plato con los trozos de sémola con leche, agregamos la salsa y decoramos con menta y flores de lavanda. Y ahora lo mejor es probar. Muy cremoso en el centro, muy aromático, gracias a la lavanda y también a todos los otros productos que yo puse. Y qué mejor que seguir disfrutando aquí en Frutillar, por supuesto, que al lado de lavanda esta tetería maravillosa.